Hola mis amigos, bienvenidos a tu canal HowToCómo. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo recuperar un archivo eliminado de Google Drive. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Drive es el servicio que ofrece Google como almacenamiento en la nube, diseñada con el fin de que no tengas que ocupar tu móvil para ello. Y aquí es posible que crees documentos en hoja de cálculo, de escritura, encuestas y mucho más. En caso de haber borrado por accidente un archivo importante y no sabes cómo recuperarlo, aquí te damos algunas soluciones. Si no fuiste quien lo hizo, será capaz de determinar quién tiene acceso a los archivos en Drive. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros para que puedas obtener una información más detallada. Los documentos que borres desde cualquier herramienta de Google irán a la carpeta de la aplicación correspondiente. En este caso, la nube de datos también tiene una papelera propia y a continuación te explicamos cómo puedes ir a ella desde tu móvil o vía online. Si ya cuentas con Drive instalado, es muy rápido ir a la papelera. En caso de no tenerla, la puedes conseguir en la Play Store e ingresar a ella con tu cuenta para que se sincronice la información. Cuando estés dentro de la plataforma con tu cuenta abierta, pulsa sobre las tres líneas horizontales paralelas que se encuentran en la esquina superior para ir al menú de la app. Entre las opciones aparece la papelera, pulsa sobre ella y ahí verás cuáles documentos has borrado en un lapso menor a 30 días. Ahora bien, ¿qué debes hacer para restaurar un documento de la papelera de Drive? Si este no ha desaparecido aún de la papelera, es posible volver a recuperar correos y archivos. Para lograrlo, ve a la sección de papelera y confirma que allí se encuentra el documento que estás buscando. En este punto, debes dar clic sobre las opciones adicionales. En las opciones del menú desplegable que te sale, presiona en restablecer para que aparezca en la sección de unidad en Drive. En caso de que no aparezca los tres puntos en el archivo, haz clic derecho sobre él para que te salgan otras opciones. Si ya revisaste la papelera y no lograste encontrar el archivo, se deben emplear nuevas acciones y así conseguirlo nuevo y acceder a él. Por ende, existen algunas herramientas que te sirven para alcanzar el cometido y aquí te explicamos. Es necesario usar aplicaciones externas, ya que no hay forma desde la propia plataforma de Drive. Así que te iremos dando indicaciones para que lo hagas con una aplicación, aunque también podrás ayudarte de la papelera de tu PC. Con Eusu Data Recovery, esta es una aplicación disponible para PC. Para obtenerla deberás instalarla al entrar en un sitio web oficial. Allí te dan dos alternativas de descarga, una gratuita y la otra por medio de una suscripción de pago. Puede costarte entre 67.97 y hasta 147 €. Bueno mis amigos, fue un placer poderte explicar cuáles son los pasos para que puedas recuperar un archivo eliminado de Google Drive. Es por ello que si te gustó nuestro contenido te invitamos a que te puedas suscribir y darle un like. Hasta la próxima.